amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Sublimación. El día de hoy les voy a hablar lo que es el sellado de las pulseras. ¿Cuál es este proceso o por qué se realiza? Principalmente porque el listón satinado, al momento nosotros de cortar, si no tenemos unas tijeras muy afiladas y no hacemos el recorte bien, lo que va a pasar es que van a quedar algunos hilos sueltos. Y estos hilos se van a empezar a salir. Y el momento que ustedes entregan al cliente, el cliente no se debe de preocupar porque se empiecen a deshilachar este tipo de pulseras. Lo más importante aquí es entregar un buen trabajo y que no se empiece a deshilar. Miren, esto pasa mucho con este tipo de pulseras que es de listón satinado. Y pasa en los dos lados. ¿Qué vamos a hacer o cuál es el proceso para el sellado de las pulseras? Simplemente vamos a utilizar un encendedor. Ustedes pueden utilizar como este tipo, pueden utilizar algún encendedor normal o si no tienen nada más pueden utilizar cerillos, nada más que con los cerillos es un poquito más complicado maniobrar el fuego. Yo lo más recomendable es este tipo de encendedores. Este lo puedes encontrar en Waldo's, en la Comercial Mexicana o en cualquier lado, o también puedes utilizar los normales, los encendedores normales de gas. Ahora lo que vamos a hacer con esta pulsera es checar el lado que tiene más hilos o el que se ha deshilado más. Y vamos a recortarlo de la mejor manera posible para que no nos quede ningún hilo suelto. Una vez que ya esté listo, recortamos el otro lado. Ya lo tenemos aquí, ya tenemos lista nuestra pulsera de listón satinado. Comúnmente se entregaría así, pero lo que pueden hacer ustedes para que no se empiece a deshilar o no se empiece a desgarrar la tela y al último el cliente no quede satisfecho o no le parezca que se empiecen a deshilar cuando él las regaló o cuando él las empezó a repartir, vamos a utilizar, como les decía, este encendedor. Lo prendemos y nada más le damos una pasada muy ligera para que no se nos vaya a quemar. Ponemos en el otro lado y también, vean, es muy ligero para que no se nos vaya a quemar. Espero que lo puedan ver, no tiene ninguna quemadura grave, no se manchó, no tiene ningún negro y la pulsera queda lista y sin ningún hilo. Y así entregamos un mejor trabajo y de mejor calidad y así el cliente ya no sufre de que se empiece a salir un hilo y al tratar de quitárselo se empieza a deshilar toda la pulsera. Bien, queda bien. Y queda lista para entregarse. Obviamente no vamos a estar haciendo de a una por una. Cuando entregan un poquito más, lo más recomendable es que puedan ustedes tener un puñito o una columna para que ustedes recorten los hilos y después sellen las pulseras. Aquí ya tenemos más pulseras y ahora vamos a sellarlas todas juntas. Yo ahorita no tengo muchas pulseras, pero pueden hacer varias columnas para que recorten varias a la vez y no les tome mucho tiempo. Deben de tener casi las mismas medidas, deben de juntarlas, tomar cada lado y recortar los excedentes de hilo. Y cuando tengan listo esto, van a prender su encendedor y le van a dar un pasón muy ligero. Vamos hacia el otro lado. Igual lo enderezamos. Quitamos los excedentes de hilo. Retiramos esto para que no se vea feo. Y otra vez una pequeña llamarada rápidamente. Y empiecen a separar para que vean que no se haya pegado ninguna. Ya la separan. Y quedan totalmente listas para entregarse al cliente y así el cliente ya no sufre que se empiecen a deshilar. Para mí ahorita es un poco más complicado porque no me puedo atravesar en la cámara, pero ustedes se pueden acercar más y ya pueden ver un poco más cerca cómo maniobran el fuego para que no les quede ningún hilo en ninguna parte. Y bueno amigos, hasta aquí este tutorial, fue algo corto pero la verdad es un consejo muy bueno, les va a ayudar bastante para la presentación de estos trabajos y se va a ver mucho mejor este tipo de trabajos ya sellados y que no se empiecen a deshilar que como lo hacíamos anteriormente.
Hasta aquí dejamos este video y ya saben, espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal, seguiremos subiendo videos. Nada más que hemos tenido un poco de trabajo, pero en cuanto tengamos tiempo libre, les seguiremos subiendo videos. Suscríbanse al canal, denle like, visiten sublimonches.com para que vean algunos de los trabajos que hemos realizado. Ahí mismo suscríbanse en el directorio de impresores más grande de la República Mexicana. Y bueno, por el momento me despido y ya saben, a sublimar.